¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. En esta ocasión, las vueltas reveladas de la carrera heroica por el noble dragón etéreo. Que bueno, pues este heroico va a salir la carrera este jueves 30 y terminaría lo que sería el lunes 10 de febrero. Una duración de 11 días dicha carrera. Entonces, en este video, aparte de las vueltas reveladas, te voy a dar tips, consejos para que tú logres conseguir los ítems fácilmente de dicha carrera. Cómo obtener los ítems de cruce, los de eclosiones, los de las granjas fácilmente y de la manera más rápida para que tú logres completarte los nodos fácilmente, des muchas vueltas para, aparte de ganarte el heroico, también puedes llevarte fantástica recompensa, tanto como orbe, comida, token, orbes heroicas. Así que bueno, pues antes de seguir con este video, quiero hacer un sorteo. Quiero sortear lo que serían 3 huchas cerditos para ayudarte a ti que estás viendo este video, que te falta gema de seguro. Voy a hacer un sorteo de 3 huchas cerditos y dependiendo cuánto apoyo tenga este video, iré sorteando más. Ya en dado caso, este video llega a los 1000 me gusta, sorteo 4. Si llega a los 1500 me gusta, sorteo 5. Y si llega a los 2000 likes este video, sorteo 6. Así que esto depende de ti. ¿Y qué tengo que hacer, Joker, para participar y ganarme una de estas 6 huchas cerditos? Pues muy sencillo, el primer paso es darle me gusta a este video, no te cuesta absolutamente nada. Segundo paso, estar suscrito al canal y activar la campanita. El tercer paso, compartir este video donde tú quieras, en grupos, en tu muro, en Facebook, en Messenger o en WhatsApp. De verdad, pues compartiendo en cualquier lado estaría muy agradecido. Y el cuarto paso, y muy importante, es lo que sería hacer un comentario positivo en este video, por ejemplo, buen video Joker, algo así positivo, y también agregando en ese comentario lo que sería el URL de tu perfil de Facebook para yo encontrarte o agregarte, enviarte la solicitud y decirte que eres el favorecido ganador de una de las 6 huchas cerditos. Si no sabes cómo encontrar tu URL, pues por aquí en pantalla puse un video explicativo de cómo copiar el enlace de tu perfil y agregarlo en un comentario positivo en este video. Ya con esos pasos estás participando. El próximo miércoles 5 de febrero estaré dando lo que serán los ganadores. Ya se ven que si llega a 2000 me gusta este video, van a ser 6 huchas cerditos, ok. Entonces vamos a pasar rápidamente con las vueltas reveladas de dicha carrera. Muy importante, el tiempo de espera es solo para un ítem. Si en dado caso en un nodo pide 2 ítems, el tiempo de espera es para uno, y si quieren pues conseguir los 2 deben sumar el tiempo. Eso tengo que dejarlo muy en claro, pero si no me entiendes, pues más adelante lo iré explicando más a fondo, ok. Por supuesto, créditos a la página de Eduardo Guinness, Dragon City News, donde pues obviamente él pone mucha información del juego. Vayan a visitarla, el link de su página está en la descripción. Entonces, por aquí en pantalla tenemos la vuelta número 1, donde bueno, pues en el nodo número 1 tenemos lo que sería alimentar dragones. Muy importante, en este nodo número 1 pues nos pide alimentar dragones. No les recomiendo que alimenten dragones niveles altos, lo más recomendable es alimentar dragones tierras. Un breve ejemplo rápido, por ejemplo me voy por acá. Así, un breve ejemplo rápido, supongamos que tengo un dragón, no sea nivel 1, ustedes rápidamente se van por acá y lo comienzan a alimentar hasta conseguir la cantidad de que sería de 4 ítems de alimentar, ok. Ya después de conseguir los ítems de alimentar, pasamos a lo que sería el nodo número 2, que sería recoger oro, ok. Nos pide 5 y 5, el máximo y el total. El total es toda la cantidad que nos pide de ítems, y el máximo es lo que nos va a dar lo que sería el nodo. Ya el tiempo de espera más adelante se lo voy a explicar, ok, por si aún no me entienden. Entonces, en el ítem de oro, lo más recomendable obviamente es recoger hábitat por hábitat, clic por clic. No utilicen la torre de Speedy Gravy, que eso recoge automáticamente todo el oro, toda la comida de sus hábitats y granjas. No es recomendable, es muy recomendable obviamente ir recogiendo poquito por poquito lo que sea sus hábitats con el signo de oro, para que vayan consiguiendo lo que sería el ítem de oro, ok. Ya después de pasar el nodo número 2, pasamos al 3, donde nos pide recolectar granjas. Muy importante en este ítem de las granjas, no cosechar de lo que sería, por ejemplo, te vas aquí, granja enorme, o dependiendo cualquier granja que tengas, no produzcas lo que sería el de 9 horas ni el de 3 horas. Muy importante, si quieres dar muchas vueltas en esta carrera, tienes que hacerlo, tienes que hacer las cosas con el menor tiempo posible. Algunas veces no te dará el ítem, pero sigue cosechando lo que sería jardinero, que es lo más recomendable. Jardinero en todas las granjas que tú tengas, si tienes 10, si tienes 12, si tienes 14, tú tienes que poner lo que sería jardinero en todas tus granjas. Ya después de esperar los 30 segundos, si no te da ningún ítem, vuelve a cosechar todo de nuevo, y así sucesivamente hasta que te esté dando lo que serían los ítems de las granjas, ok. Ya después de pasar al 3, pasamos al nodo número 4, donde nos pide alimentar dragones. Como voy a mencionar ahorita, nos pide lo que sería un total de 6 ítems, pero solo nos va a dar 5. El total es el máximo que nos pide ítem, pero el total son 6 ítems que nos pide, y el máximo es que solo nos va a dar 5. Para conseguir el sexto ítem,
tenemos que esperar 5 minutos, ¿ok? Ya después de conseguir lo que serán los 5 ítems de alimentar, para conseguir el sexto ítem, tenemos que esperar 5 minutos ya para conseguir el sexto, ¿ok? Eso lo tengo que dejar muy en claro, porque muchos no entienden el tiempo de espera, ¿ok? Entonces, ya después de esperar los 5 minutos, conseguir el sexto ítem, pasamos al nodo número 5, que tenemos estas garritas que son los Fiend dentro de la carrera. Estos combates dentro de la carrera, pues debemos esperar un diverso tiempo dependiendo en qué vuelta estés. Por ejemplo, en las primeras vueltas, el tiempo de espera es muy corto. Ya después, vueltas muy altas, el tiempo de espera es mayor y nos pide lo que sería muchísimo tiempo, más de una hora por pequeño, o sea, por combates. Entonces, aquí debemos esperar el tiempo en el nodo número 5 de esta vuelta número 1, que es muy poco la verdad, y después de eso pasamos lo que sería la vuelta número 2. Que bueno, pues en la vuelta número 2, en el nodo número 1, nos pide alimentar dragones. Ya saben, alimentar dragones bajo nivel para que no gasten tanta comida, o por si tienen poca comida, obviamente. Pasamos al nodo número 2, donde nos pide recolectar granjas y recolectar oro. Vuelvo a mencionar, lo de recoger oro, habita por habita, poquito por poquito, no recojan todo de golpe. Y en lo de las granjas, pues cosechar lo que sería jardinero, que serían 30 segundos. Y si no les da el ítem, vuelvan a cosechar, que es lo más factible y lo que todo mundo hacemos para, pues, avanzar rápido en dichas carreras. Ya pasamos al nodo número 3 de esta vuelta número 2, donde nos pide batallas en las ligas. Pues básicamente nos vamos aquí a combate, nos vamos aquí a ligas y debemos realizar un combate, ganarlo y listo, nos darían lo que sería el barquito, ¿ok? Ya después de este nodo 3 pasamos al nodo número 4, donde en este nodo número 4 nos pide los combates y recolectar granjas. Como vuelvo a mencionar, nos pide 6 de total, pero solo nos va a dar 5 para conseguir el número 6. Debemos esperar 19 minutos para conseguir el ítem número 6 de recolectar lo de las granjas. Y ya lo de los combates, pues obviamente para esperar el segundo combate debemos esperar lo que sería un pequeño tiempo de unos 5 o 10 minutos, si no me equivoco, dependiendo obviamente en qué vuelta estemos. En el nodo número 5 de esta vuelta número 2 nos pide lo que sería... nos pide alimentar dragones, que nos pide lo que sería 8 ítems de alimentar, pero solo nos va a 6. Para conseguir los dos restantes debemos multiplicar 19 por 2, ok. Debemos multiplicar el tiempo de espera por los ítems faltantes. No es solo que nos va a dar por 19 minutos los dos ítems faltantes, no, nada que ver. El tiempo de espera es 1 por ítem, ok. 19 minutos por un ítem, y si queremos conseguir los dos son 38 minutos, si no me equivoco, ¿no? Sí, 38 minutos para los dos ítems faltantes. Y en el ítem de cruce, este es un ítem muy fastidioso, la verdad. Nos piden dos ítems de cruce. ¿Qué debo hacer aquí, Joker, para conseguir el ítem de cruce fácilmente? Hago un cruce de 3 horas como este, por ejemplo. No hagas cruce de mucho tiempo. Si quieres avanzar rápido en una carrera, lo más recomendable es hacer cruces de dragones tierra. Sí, como estás escuchando, haz tus cruces de 2 dragones tierras, los pones. El cruce demora, obviamente, menos de 15 segundos. Lo haces en tus 3 criaderos, montaña de cría, super árbol y santuario, tener la torre nidal cerca de sus criaderos, obviamente. Y también lo recomendable es tenerlo, que sería un hábitat tierra, se quita por acá de su torre nidal, porque en el ítem de eclosión, eso más adelante, pues también se los voy a explicar, que es muy recomendable. Entonces, Joker, ya hice 10 intentos, ya hice 10 cruces de dragones tierra, si no me soltó el ítem, pues debes seguir intentando y seguir intentando hasta que te suelte lo que sería los ítems de cruces, ok. A veces puedes demorar aproximadamente 5 o como máximo 10 minutos para conseguir los ítems de cruces, pero es lo mejor de hacer 10 minutos de cruce de tierra que esperar 2 horas por esos cruces que a veces no te da el ítem, que la verdad ya ha pasado muchas veces. Por un cruce de 5 horas a veces no te da el ítem, así que lo más recomendable es cruzar 2 dragones tierras, ok. Entonces pasamos a la vuelta número 3 de esta carrera heroica, donde bueno, pues en el nodo número 1 nos pide recolectar oro y recolectar granjas. En este nodo no hay tiempo de espera, muy bien. En el nodo número 2 nos pide batallas en las ligas, muy bien, 2 combates, no hay tiempo de espera, obviamente. Eso va dependiendo de cuántos combates tenga disponibles en las ligas. Pasamos al nodo número 3, donde nos pide lo de las granjas, muy bien, son de 30 segundos, son 7 ítems, no hay tiempo de espera, podemos conseguir todos los ítems. En el nodo número 3 también nos pide lo que sería batallas, los combates, son 3, debemos esperar el tiempo, obviamente, en dichos combates. Pasamos al nodo número 4, que nos pide alimentar y recolectar granjas, no hay tiempo de espera, muy bien. Y pasamos al nodo número 5, que nos pide 3 cruces, o sea, 3 ítems de cruces, que bueno, pues ya saben lo recomendable, hacer los cruces de dragones tierras en sus 3 criaderos, ok. Pasamos lo que sería a la vuelta número 4,
Donde, bueno, pues en esta vuelta número 4 nos pide recolectar granjas. El tiempo de espera son de 24 minutos para conseguir los dos ítems faltantes. Muy bien, en el nodo número 2 ya el tiempo de espera es de 46 minutos para los dos ítems faltantes de alimentar y esperar el tiempo en los combates, ¿ok? En el nodo 3, batallas en las ligas, obviamente, si tenemos combates lo hacemos, si no, pues pagamos gemas, obviamente. En el nodo número 4, pues tiempo de espera tenemos por ahí. Y en el nodo número 5 también tenemos tiempo de espera. No estoy explicando ya la obtención de los ítems porque ya lo he mencionado. Pasamos a la vuelta número 5, que, bueno, pues en esta vuelta 5, en el nodo 1 nos pide 5 ítems de cruce. En el nodo 2, granjas y oro. Muy bien, nodo 3, alimentar. Nodo 4 nos pide batallas en las ligas. Y aquí tenemos el otro ítem fastidioso, que sería el ítem de eclosiones. Yo creo que este ítem en serio es fastidioso. Sí, es más o menos como el ítem de cruces, pero estas son eclosiones. Entonces, yo creo que tengo que hacer para conseguir fácilmente lo que sería el ítem de eclosiones. Eclosiono huevos de 5 horas, de 12 horas. No hagas eso. Lo recomendable es irte por acá a tu torre nidal, pones categoría tierra y te compras lo que sería dragones tierras. Por eso he mencionado que tengas cerca tu torre nidal de una habita tierra. Por ejemplo, tengo una habita tierra nivel 2 y lo más recomendable, por ejemplo, pones aquí tu torre nidal, seleccionas el dragoncito tierra, le das a colocar y directamente te mueve por acá, y eso pues es lo único que debes moverte. Si en dado caso tienes una habita tierra demasiado largo, por ejemplo, le das aquí a colocar, en vez de seleccionarte la flechita por acá, te va a llevar directamente largo y no quieres moverte de un lado a otro, ¿verdad? Así que lo recomendable es tener tu hábitat tierra cerca y hacer muchas eclosiones de dragones tierras. Muy importante, no lo vendas, debes colocarlo en su respectiva hábitat. Y si no te eliten en unos 5 eclosiones de dragones tierras, es lo mismo. Debes hacer muchas eclosiones para que te dé lo que sea el eliten de eclosión, ¿ok? Así que es lo más recomendable, ¿ok? Entonces pasamos al nodo número 5 de esta vuelta 5. Nos pide recolectar granjas, que el tiempo de espera es de 1 hora por ítem. Son 2 horas ahí el tiempo de espera. Además, espera el tiempo de los combates que tenemos en dicho nodo número 5 de esta vuelta 5. Ok, pasamos a la vuelta 6. Ya ahorita iré mencionando rápidamente lo que serían estas vueltas, porque ya mencioné la obtención de los ítems. Ya te expliqué cómo conseguir los ítems fácilmente, ok. Entonces, por aquí en pantalla están viendo la vuelta número 6. Hay tiempo de espera hay tiempo de espera a excepción del nodo 4, así que debemos pagar gemas por ahí por si quieren avanzar rápido. Muy bien, pasamos a la vuelta número 7. Tiempo de espera en el nodo 3, nodo 4 y nodo 5. De mucho tiempo de espera en el nodo 5, de 2 horas por ítem. Ahí les recomiendo que paguen gemas por si acaso quieren avanzar rápido. Muy importante, otra cosa que me van a preguntar, Joker, ¿qué significa ese por 2 y 9 horas? Si esa vuelta número 7 va a estar potenciada por 2 y solo tenemos 9 horas para completarla, no te preocupes, que si no completas esta vuelta 7 en 9 horas, no pienses que vas a perder la carrera o algo así, solo que vas a perder la recompensa potenciada por 2. Ya en dado caso, completas la vuelta 7 en menos de 9 horas, te van a dar, por ejemplo, en vez de 20.000 de comida, te van a dar 80.000, por así decirlo, que ahí se multiplica la recompensa. Pero si no lo haces en dicho lapso de tiempo, solo te dan la recompensa normal sin potenciar, ¿ok? Pasamos a la vuelta número 8, tiempo de espera en el nodo 4 y en el nodo 5. Hay mucho ítem de cruce y mucho ítem de eclosión, es lo que más me fastidia, la verdad. Vuelta número 9, tiempo de espera en el nodo 3, 4 y 5. Mucho tiempo de espera también en el nodo 5, ¿eh? Sí, son 3 horas, ahí yo lo recomendable es pagar gemas, la verdad, para avanzar rápido. Vuelta número 10, tiempo de espera en el 3, 4 y 5 también. Vuelta número 11, tiempo de espera en el nodo número 3, 4 y 5. Mucho tiempo de espera, sí, la verdad, en esta vuelta número 11. Vuelta número 12, pues muchos ítems de cruces en el nodo número 1. Es lo más fastidioso, la verdad, estar haciendo muchos cruces de dragones tierras. Para conseguir 8 ítems puedes demorar aproximadamente unos 10 a 15 minutos en ese nodo número 1 de la vuelta 12, porque son muchos ítems de cruce. Pero bueno, ahí está la vuelta 12. Vuelta número 13, ahí está, tiempo de espera en casi todos los nodos, a excepción del número 5, que tenemos batallas en las pruebas. Ya pues ha salido el ítem de batallas en las pruebas, que ese ítem de batallas en las pruebas, como lo menciona, debes ganar un combate en batallas en las pruebas, pero Dragon City no saca lo que sería batallas en las pruebas, así que nos obliga a pagar gemas. Y en la carrera anterior no habían ítems de batallas en las pruebas, y en esta carrera han vuelto los ítems de batallas en las pruebas, y eso no es agradable. Vuelta número 14, tiempo de espera en todos los nodos. Vuelta número 15, tiempo de espera también, bueno, en el nodo número 1 ni tiempo de espera. Vuelta número 16, tiempo de espera en casi todos los nodos, menos en el número 4, que ahí va dependiendo, que sí hay tiempo de espera, porque en batallas en las ligas solo nos dan 3 combates y debemos esperar 6 horas, así que lo recomendable es pagar gemas en el nodo número 4. Vuelta 17, tiempo de espera en casi todos los nodos, menos en el 1.
y vuelta número 18, que tenemos por acá lo que sería tiempo de espera, sección del nodo número 1. Perfecto, actualmente cuando estoy haciendo el video solo hay 18 vueltas. En la descripción de este video tienen el link de la publicación de Eduardo, donde él irá actualizando o agregando más vueltas en la publicación. Así que por si tú quieres dar más de 18 vueltas, ve a visitar su publicación que está aquí en la descripción para más vueltas, ¿ok? Entonces yo por aquí voy dejando este video, muchísima suerte en la carrera, también muchísima suerte en el sorteo para que ganes. Si es que de verdad necesitas las gemas, pues participa dejando un like, y si mayor apoyo tiene este video, pues más suchas voy sorteando, obviamente. Así que bueno, pues no olvides compartir el video, estaría muy agradecido. Deja tu like, suscríbete. Muchísimas gracias por ver este video. En la descripción todas mis redes, Facebook, Twitter, Instagram, por si gustan seguirme. Yo me despido. Nos vemos en el próximo video, guapo y guapa. Chao, chao.